Muchas gracias, ya estamos nuevamente en Espacio Ciudadano. Vamos a conocer ahora qué es lo que ha pasado en la Facultad de Enfermería. Recordará usted que hace algunas semanas estuvieron aquí profesores y alumnos de esta institución exponiendo una situación que les preocupaba porque quien estaba en ese instante como responsable de la dirección, Georgina Corazón, pues no había presentado su renuncia ni tampoco había convocado a elecciones. Bueno, esta situación fue ya aparentemente superada. Georgina Corazón presentó su renuncia al cargo, sin embargo, los conflictos persisten. Hace algunas semanas, la Comisión Electoral de la Facultad de Enfermería de la UAPJO señalaba que Maribel López Pérez era la nueva directora de esta institución. Pero para hablar de esta situación, de este problema, tenemos hoy como invitados a la maestra Luisa Chávez Rolando, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias. También nos acompaña el alumno Guillermo Hernández, él también, por supuesto, es bienvenido a Espacio Ciudadano. Guillermo. Buenas tardes y gracias por el espacio. Por favor, maestra, platíquenos cómo va este conflicto ahí en la universidad, en esta facultad de enfermería. Ya tenemos entendido que la profesora Georgina Corazón ya presentó su renuncia, hubo elecciones y la profesora Maribel López Pérez quedó supuestamente como responsable de esta institución. Sí, mire, el proceso que se ha venido dando en la Facultad de Enfermería es pues realmente se ha ido alargando, dado que el proceso no ha terminado. La maestra Georgina, al presentar su renuncia, emite inmediatamente la convocatoria para que se elija, eligieron a la supuestamente directora Maribel López Pérez. Esto, en lugar de disminuir el conflicto, lo aceleró, ya que la enfermera Maribel no cubre los requisitos que marca la ley orgánica. Ahora, si hacemos un poquito de historia, sabemos que la maestra Georgina debió haberse separado de su cargo desde el día 19 de octubre. En ese caso no lo hizo, el Consejo Técnico tampoco emitió la convocatoria para la nueva elección, sí, y lo hace 9 días posteriores a la terminación del cargo de la maestra Georgina. Luego entonces el Consejo Técnico no actuó ni en tiempo ni en forma para emitir la convocatoria. Otra violación muy grande a la ley orgánica es que la enfermera Maribel López Pérez no reúne los requisitos que establece la ley orgánica. La enfermera Maribel no tiene los 3 años ininterrumpidos que marca la ley orgánica para ocupar el puesto de director. Ella tiene alrededor de 2 años, 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, de antigüedad, no reúne el requisito como docente. Por lo tanto, no es una elección apegada a la ley orgánica. Por eso es la inconformidad. Nosotros pedimos que se reúna el Consejo Universitario y como órgano máximo de autoridad dentro de la universidad, sea el que determine el camino que se va a seguir en la Facultad de Enfermería. Porque prácticamente ahorita estamos sin dirección. ¿No hay reconocimiento a Maribel López como directora? Claro que no, puesto que, como bien lo dice la maestra, las elecciones no fueron en tiempo y forma, además de que como bien se mencionó ese mismo día, las elecciones se dieron en un ambiente no favorable para las mismas elecciones, hubo violencia, hubo inequidad en cuanto a que solamente hubo un participante para ocupar este puesto, que fue la misma maestra Maribel. Entonces no está reconocida e incluso por parte de nosotros y por parte de directivos está claramente que ella sabe que no puede ocupar el cargo puesto que no cumple los requisitos y no ha sido reconocida legalmente como directora ni se han girado los oficios donde ella sea ya posesionada del puesto. Oiga, es muy curioso que se convoque a unas elecciones y solamente una persona se registre como candidato. ¿Qué pasa con las demás?
Pues la convocatoria emitida por el Colegio Electoral supuestamente se dio en un ambiente de violencia, ¿no? No hubo esa apertura donde se pudiera haber más participación de otros de otros compañeros o compañeras que pudieran contender. Por lo tanto, nosotros como maestros y los estudiantes no reconocemos a Maribel López Pérez como directora, hasta en tanto haya un clima de tranquilidad y sobre todo que la persona que llegue a ocupar este lugar tan importante de dirección reúna los requisitos que marca la ley orgánica, porque tenemos un reglamento y no podemos pasar por alto nuestro reglamento, que es la ley orgánica. Claro, esta inconformidad, ¿a dónde los ha llevado? A suspensiones parciales de actividades, y bueno, lógicamente los alumnos se ven afectados porque no hay clases, hay ocasionalmente actividad en las aulas. Claro que sí, dentro de la facultad los demás compañeros de semestres anteriores tienen clases de manera inestable. Sin embargo, nosotros que estamos en este movimiento decidimos y tomamos la opción de pedirle a nuestros profesores que nos dieran clases dentro de las instalaciones de rectoría. Y es ahí donde nosotros estamos tomando nuestras clases en estos momentos. Sí hemos tenido clases e incluso se le ha invitado a los profesores de la otra parte que tienen la invitación para llegar a dar sus clases a rectoría. Claro. Yo quiero preguntarle, ¿a quién le compete darle una solución ya definitiva a este conflicto en la Facultad de Enfermería? ¿Y cuál es la respuesta que han tenido al conocer la inconformidad de ustedes? Sí hemos tenido pláticas con el señor rector, que es el presidente del Consejo Universitario. Él está en la mejor disponibilidad de escucharnos y de darle solución pronta a nuestro conflicto. Ha habido apertura, hemos tenido acercamiento ya con las autoridades universitarias y esperamos pues que en un tiempo breve ya se reúna el Consejo Universitario y dé solución al conflicto. ¿Qué tan breve? Pues estamos en pláticas, no se ha roto el diálogo, estamos en la mejor disponibilidad de salir de este conflicto, tan es así que nosotros hemos accedido a la entrega del edificio B de la rectoría para que en aras de que esto fluya y se solucione lo más pronto posible. Claro, estas elecciones realizadas en días pasados fueron un tanto extrañas, ya lo comentabas, una sola candidata. Además, la violencia que enmarcó todo este proceso con algunas personas detenidas me llama mucho la atención, porque se comentaba que eran alrededor de 14 los jóvenes capturados por la policía que tuvo que incursionar a Ciudad Universitaria para detenerlos, pero que después logran su libertad en forma muy, muy extraña. Se hablaba por ahí de la participación de algunos profesores financiando grupos pandilleriles, grupos porriles, precisamente para desestabilizar este proceso. Sí, pues la verdad no sabemos, ¿no? Nosotros, nuestro movimiento es realmente de estudiantes y de docentes. No tenemos conocimiento qué grupos o qué es lo que pudo haber generado esa violencia, ¿no? Desconocemos totalmente qué grupos, ¿no? Porque pues realmente la Facultad de Enfermería se ha caracterizado por ser una facultad sin problemas hasta ahorita que se presenta esto, ¿no? Lo demás lo desconocemos realmente cómo fue. Nosotros nos encontrábamos en la parte de Avenida Universidad, no tuvimos conocimiento sobre qué pasaba, ¿no? No, realmente no nos dimos cuenta, ni sabemos qué grupos hayan sido. Nosotros el objetivo que tuvimos y que tenemos hasta ahorita es que la elección de la nueva dirección sea apegada a la reglamentación que exige la ley orgánica. Claro. Georgina Corazón sigue teniendo participación durante todo este proceso para renovar a sus directores, ¿o ha quedado ya exenta de la vida política al interior de la Facultad de Enfermería? Pues tenemos conocimiento que la maestra Georgina se encuentra dentro del grupo que postuló a la enfermera Maribel, y pues consideramos que por ende sí continúa, ¿no? En la facultad, y pues guía, ¿no? El proceso también
de que se está dando ahorita en la facultad. Claro. Sigue atrás. Recientemente hicieron ustedes un desplegado en algunos diarios locales haciendo un llamado al rector para que dé solución a este conflicto. No, los desplegados que hemos leído en la prensa han sido de parte de la maestra. Bueno, uno estaba firmado por la enfermera Maribel y el otro por un supuesto grupo de padres de familia. Nosotros, pues, la verdad, no tenemos dinero, no, nadie nos financia. Entonces, pues, no hemos podido tener esa parte de sacar desplegados y dar mayor información, más que con los espacios que amablemente nos están permitiendo. Ustedes. Por supuesto, pues yo quiero agradecerles su presencia en Espacio Ciudadano a la profesora Luisa Chávez Rolando y al alumno Guillermo Hernández, hoy en este Espacio Ciudadano. Y bueno, antes de despedir, quiero informarle que el día de hoy estaba también invitado el secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el señor Ginés, sin embargo, canceló la entrevista, no quiso venir, había muchas cosas que preguntarle en torno al tema educativo. Saber si es cierto que con la aplicación de esta nueva reforma educativa iba a haber responsabilidad económica en los padres de familia, por ejemplo, se les ha dado información de que ellos van a tener que hacerse responsables de gastos que generen las escuelas, conocer qué es lo que pasa con esta incertidumbre que viven los padres de familia, porque también se comenta que hay otro paro de labores próximo por parte de la sección 22 del CENTE, y bueno, desafortunadamente no podemos tener la respuesta porque el señor responsable de la sección 22 del CENTE pues no vino al programa, lo canceló su entrevista con nosotros. Y bueno, auditorio, invitarlos a ustedes para que el próximo viernes nos acompañen en punto de las 12 horas del día. A nombre de todos los que hacen posible este programa, se despide de ustedes Juan Antonio Ilescas. Muchísimas gracias.